Hola vegan, hoy os traigo este babka vegano o este pan de chocolate vegano. Los ingredientes están en la caja de descripción. Es una receta que probé en casa de una amiga, mi amiga la que cocina también. Ella no es vegana, es vegetariana, pero me invitó a su casa, me gustó la receta y bueno, pues me la ha dejado y muchas gracias, Andrea. Y vamos a ver cuál es el paso a paso. Si tenéis alguna receta que queréis que yo recree, dejádmelo abajo en los comentarios y ya sabéis que yo al final la voy a hacer. Así que yo me voy anotando todas las recetas que me digáis y si me parece que me gustan, las voy a hacer. Así que vamos a ver cuál es el paso a paso para hacer esta receta y que tengáis un excelente día. Pan de chocolate vegano, que es un pan dulce sin leche, lactosa, lácteos o huevo. Si te gusta mucho el chocolate y quieres un pan que además de tierno contenga todo su sabor, prueba esta receta. Solo requiere un poco de paciencia. En la descripción te he dejado los ingredientes y las cantidades. La elaboración paso a paso es esta. En un bowl grande pongo la harina con el cacao, el aceite, azúcar, levadura y agua y mezclo muy bien con una espátula hasta que no queden grumos. Lo tapo con un paño o se podría con film transparente y dejo que fermente reposando hasta que crezca su tamaño durante una hora. Y una vez liudada la masa, añado los nibs o chispas de chocolate vegano y remuevo de nuevo para incorporarlo. Unto un molde rectangular para horno mediano con margarina vegetal. Espolvoreo con harina. Coloco dentro la masa, lo tapo de nuevo y dejo que fermente, hasta que haya crecido en volumen. Precaliento el horno a 200 grados centígrados con calor por arriba y por abajo. Horneo mi pan de chocolate durante 40 minutos o hasta que esté bien hecho, como mucho 45 minutos. Si la cocina te huele mucho a dulzura y amor, es que está listo. Vigila que no se te vaya a quemar ni a quedar crudo. Deja que se temple y que repose durante una hora antes de cortarlo y probarlo. Esta es la parte más difícil, esperar y tener paciencia para no devorarlo así caliente. Este pan sabe mucho a chocolate, el chocolate es amor. El azúcar que lleva es para darle más dulzura y tiene algo de dulzor gracias a las chispitas de choco. Si lo quieres más dulce, añade al menos media taza más de azúcar. Para la presentación yo voy a utilizar frambuesas frescas por encima porque sabéis lo que siento por las frambuesas y estoy enamorada, y un chorrito grande de jarabe de arce, y así queda de delicioso, de gourmet y de precioso y preciosísimo este pan de chocolate vegano o babka vegano. Si te gustan estos temas de veganismo, recetas y debates, subo vídeos cada semana. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que yo suba algún vídeo y así estés al tanto de todos estos temas. Comparte este vídeo en las redes sociales y dale a me gusta. Muchas gracias, te quiero mucho. Un beso grande. ¿Qué os ha parecido, vegans, esta receta de pan de chocolate o babka vegano? Queda con una textura súper blandita, pero es que súper rica, súper tierna. La tenéis que hacer, ese chocolate con el pan. No había comido pan de chocolate nunca, o sea, había comido bizcocho, o como dicen los latinos, pan dulce, es como el bizcocho, pero no había comido pan de chocolate o babka, así que me ha encantado, seguro que lo voy a hacer más veces. Y si te ha gustado la receta, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás. Vas a encontrar muchas recetas veganas, también tengo en la lista de reproducción de otros temas veganos, otro tipo de debates, todos acerca de veganismo. Yo claro que te invito, vegan, a que me dejes tus comentarios, me dejes tus sugerencias de otros vídeos que quieras ver. Comparte el vídeo si te ha gustado en las redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y TikTok. Puedes ir a seguirme por allí si te gusta el canal. Espero verte muy pronto en otra nueva receta. Te quiero mucho. Un beso grande.